Leide, mi amor, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, bendito Dios, como siempre les digo, ya es viernes. Que bueno, yo no sé por qué me pone tan feliz que sea viernes y yo trabajo los fines de semana, pues entonces, pero hay gente que no, ¿verdad? Y descansa, pero muy bien, los fines de semana son para relajarnos. Y el día de hoy les tengo un tema que ya sé, como siempre, toda la vida me lo hacen conflicto, yo los conozco. Un gran chisme y un argüende que se me puso un hombre hoy en la mañana diciéndome que por qué hablo de esos temas, que es pecado, que no sé qué. Pues por eso traemos gente experta, chulos. Yo no sé nada del tema. Soy totalmente ignorante al grado de ni siquiera haber tenido una florecita en mi mano. Nada, nunca jamás en la vida. Pero sí conozco gente que obviamente es usuaria. Pues, ándale, así usuaria les vamos a decir, ya lo escuché por aquí. Pero yo, ¿quién soy yo para andar hablando de esas cosas? Yo aquí solamente vengo a darle un poquito de voz porque me parece un tema demasiado, demasiado importante. Sobre todo porque me acabo de enterar, no sé, ya ven que los chismes en las redes sociales que dicen que ya es legal. Pero para eso tenemos a dos personas aquí que nos van a enseñar, nos van a ilustrar, van a abrir nuestra mente acerca de esto para que la gente luego no ande diciendo que es pecado. El día de hoy, chulos, vamos a hablar nada más y nada menos que del cannabis. Y para eso tenemos aquí a dos expertos, porque pues ya saben que uno que no sabe nada, yo soy una inexperta. De este lado tenemos a una mujer activista. Ella es Angélica Anaya, mujer activista canábica, así se les dice. Gracias. Bueno, así. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Y de este lado tenemos a Emanuel Castro, que él es abogado. Ya les había dicho, me preguntaron, ¿por qué abogado verde? Porque el verde es vida. Y pues así, de este lado está Emanuel y de este lado tenemos a Angélica. Pues primero quiero empezar de este lado, que nos comentes un poquito acerca de lo que es mujer canábica o mujeres canábicas. Ok, mujer canábica nació hace 3 años con la intención justamente de luchar contra el estigma que hay sobre la planta, sobre las mujeres usuarias de cannabis. Hay muchas mujeres que son profesionistas, que son madres, que son emprendedoras, empresarias, pero el hecho de que sean usuarias de cannabis, la sociedad les resta como esta parte profesional. Entonces queremos demostrar que somos gente capaz, gente responsable, que atiende sus deberes como la gente normal. Es como la gente que trabaja y se fuma un tabaco, es exactamente lo mismo. O la gente que trabaja y el fin de semana se va por una cerveza, es lo mismo. Que somos usuarios funcionales. Entonces queremos luchar contra este estigma y fue a partir de eso que empecé a crear esta plataforma orientado a mujeres en primera instancia, y hemos hecho círculos de mujeres, conversatorios acerca de cannabis medicinal, introducción al autocultivo, porque también queremos que sean usuarios responsables, que más que nada todos aprendan a cultivar y que no dependan ni de un dispensario, ni de terceros, ¿no? O sea, de dealers, por decirlo así. Entonces, como queremos como crear toda esta cultura de ser un usuario responsable. Oh, eso está interesante. Digo, sobre todo porque aún seguimos viviendo en esta cultura del machismo. Si la gente ve mal que un hombre consuma esto, imagínense que vean a una mujer consumirlo. Ay, no, ya, eso sí es pecado. Porque de verdad, la gente me superatacó y que por qué estoy enseñando ese tipo de cosas, que está mal, que no sé qué. Yo, en realidad, nunca jamás en la vida lo he probado, jamás, así, jamás, y porque la verdad es que me da miedo, digo, no sé, aparte de que miedo de que, no sé, siempre es de que, ay, ¿dónde la conseguiste? Si te ven te van a meter a la cárcel, un churrito, no sé qué cosa, o sea, siempre, siempre, siempre te meten como ese miedo, no sé si decirle miedo, pero a mí me da miedo, no vaya a ser que yo me quede por ahí perdida, ¿verdad? No, son de los varios estigmas que la gente tiene, que el usuario de cannabis es delincuente, que el usuario de cannabis es flojo, que el usuario de cannabis no hace nada de su vida, y ya vemos miles de usuarios de cannabis que somos profesionales, que tenemos empresas, negocios,
o somos empleados en algunas cosas y somos totalmente funcionales. Entonces, el hecho de ser usuario no te resta. Simplemente que como sociedad históricamente este estigma se ha afianzado a lo largo del tiempo y todas las políticas prohibicionistas han hecho que la gente siga afianzando la idea del marihuano, que yo, esa palabra para mí no me gusta utilizarla porque sigue reafirmando toda esta política punitiva y toda la cuestión de la sociedad. Entonces yo digo de usuario de cannabis. Sí, ¿verdad? Se escucha más bonito que te digan usuario de cannabis a que te digan velo el marihuano. O sea, ya desde ahí ya te están dando como un... Porque la gente, o sea, y tú me dirás si es cierto, ¿no? La gente cuando ve a una persona alcohólica tirada en la calle no dice es un alcohólico o otra palabra, dice es marihuano. O sí. Ve un delincuente, igual ni el delincuente ni fuma, sí, pues. Pero le dice es marihuano. Entonces, queremos luchar contra todo ese estigma y creo que esta ley viene a darnos nuestro derecho como usuarios y a quitar todo este estigma y toda esta etiqueta que la sociedad nos ha puesto. Por fin la ley nos está respaldando como cualquier usuario que pueda adquirir tabaco, cerveza o medicamentos legales, ¿no? Entonces es algo similar. Ahorita que dices esta ley, entonces ya me voy de este lado. ¿Ya es ley? ¿Ya se puede? No. Bueno, digo, como todo deba de tener... unas letritas chiquitas por ahí escritas, pero no sé, yo lo vi en Face y todavía vi que, me entré a ver un video de Luisito Comunica donde él dijo que ya estaba, que ya era legal y que no sé qué, y que todos bien felices porque me parece que en la Ciudad de México hasta hicieron un plantón y se hizo un gran show, la gente, o sea, era como, o sea, las personas que consumen cannabis obviamente defendiéndolo, y pues los transeúntes, toda la sociedad atacando a los chavos. Entonces cuando llegó Luisito Comunica dijo, no, es que creo que hoy se aprueba la ley y que no sé qué, ya es ley, no es ley, es verdad, es mentira. No hay una ley. ¿Qué es lo que pasó? El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que es el medio por el cual se hacen legítimos todo uh-huh. este tipo de publicaciones, como bien lo dices, leyes. ¿Pero qué fue lo que se publicó ayer? Fue la sentencia de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Hay que recordar que hace 2 semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de 8 ministros que votaron a favor, declararon inconstitucional el uso lúdico de la planta. Esto quiere decir el uso adulto. Debemos de recordar que desde el 12 de enero de este año, el uso medicinal, el uso médico de la planta está reconocido. Es decir, ya tenemos un reglamento. Ese reglamento... parte de la Ley General de Salud. Bueno, tengo una duda. Ahorita que dices el uso médico, o sea, literalmente tiene que venir un homeópata, así se les llama, ¿no? O quién te da... Digo, yo puedo venir y decir, ah, sí, es que yo lo necesito porque estoy enferma de artritis, claro, no claro, sé. Claro. Mira, el reglamento médico señala que son 3 profesionistas los que pueden recetar medicamentos derivados de cannabis. Los dentistas... los médicos generales y los veterinarios. Son los únicos que pueden recetar. No obstante que estos profesionistas van a ser los únicos, necesitan tener un recetario especial, con código de barras, con código QR, para poder llevar un control de a quién están recetando, qué están recetando. Y la pregunta siguiente es, ¿dónde voy a comprar ese medicamento? Ajá, porque no lo puedes comprar en internet, no lo puedes comprar con la vecina, con el primo que lo hace, no. Van a haber lugares específicos que son farmacias, droguerías o boticas que tengan la autorización para poder vender estos medicamentos o para formularlos ellos mismos, ¿no? Tenemos que recordar que la función de las boticas era que tú llegabas con el boticario, le decías, sabes que tengo gripa, y él te preparaba el medicamento. Ajá. Acá va a pasar lo mismo, vas a llegar con tu receta que un médico certificado en medicina canábica te va a dar, te va a decir, mira, tú tienes este padecimiento, te propongo este tratamiento por tantos días, tú vas con el boticario y él te prepara la medicina que necesitas para tu caso especial. Porque sería imposible tener una cantidad enorme de medicamentos derivados de cannabis para cada situación que se pueden presentar, ¿no? Pues eso está padre, porque por ejemplo, también me llegó un mensaje entre... O sea, yo les pregunté, ¿no? Y me llegó un mensaje de una señora que me dijo que ella fumaba, así me puso, yo fumo marihuana porque estoy enferma y eso me ayuda muchísimo, deberías de probarlo. Y yo así de, o sea, es todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo, pues o sea, la señora va, no sé con quién, compra no sé cuánto, no sé ni cómo se venda,
O sea, lo compra, lo hace y lo fuma. Y según ella, o sea, igual y como todos, yo creo que pensábamos que eso era, pues, para fines médicos, ¿no? O sea, fumarte un churrito ya es tu medicina. Tenemos que recordar que hay varias formas en las que el ser humano aprovecha los compuestos de la cannabis, dado que tenemos un sistema endocannabinoide, ¿no? Todos los mamíferos contamos con ese sistema. Incluso desde la leche materna tiene cannabinoides. Entonces, desde que se le da... Exactamente. Entonces, hay muchas formas en las que se puede utilizar esta planta, ¿no? Una de esas es, como bien lo dices, liado en cigarrillos. La otra son tinturas, comestibles. Hay muchas formas, ¿no? Y cada una pues tiene sus potencias y tiene sus características muy especiales, ¿no? Incluso la duración del efecto y todo. Pero, ¿qué ha pasado? Popularmente la gente se automedica, es lo que pasa, ¿no? Entonces, tal vez esta señora se siente bien, pero no debe ser tal vez por la razón que ella piensa, ¿no? O sea... Porque se le relaja el músculo. Claro, pero cuando ya quieres tratar una cuestión médica más específica, algo más delicado, por ejemplo, cáncer, todas estas situaciones que la gente que consume cannabis para este tipo de tratamientos es buscando que vuelvan a tener ese apetito, ¿no? Que la quimioterapia te quita. Entonces... Mareos. Sí, si necesitas un tratamiento, necesitas ir con un médico que sepa, que te pueda recetar, y vas a ir a comprar el medicamento donde sabes que te van a dar lo que necesitas. ¿Eso fue a partir de cuándo? Eso desde el 12 de enero. Ah, bueno, o sea, y todos los muchachos que estaban afuera de, creo que era el Palacio, no recuerdo muy bien, no quiero ser mentirosa, o sea, todos los chavos que estaban en la Ciudad de México, ¿eso era lo que buscaban? ¿O lo que buscan es ir por la calle pues fumando como que fuera tabaco o no sé, algo así? Esta ley de cannabis medicinal se logró gracias a la gestión de varias madres que tienen hijos con algún padecimiento, con epilepsias y demás. Esta ley de cannabis, bueno, este reglamento de cannabis medicinal salió gracias a la señora Garfias, que tiene un niño con un padecimiento, y fue ella con un grupo de abogados que fueron pugnando y fueron luchando para poder sacar adelante esta ley. Este reglamento, reitero, porque quería darle una medicina a su hijo. Y existen hoy día muchas madres en Chiapas, en todo México, que buscan una alternativa o una medicina para sus hijos. O sea, para tu papá, para tu hermana, para tu abuelo. Y esta ley pues vino a entre comillas, a garantizar el acceso a los pacientes, los pacientes que tengan cannabis medicinal, pero todavía falta mucho, todavía para que lleguemos al punto que decía el licenciado de llegar a una botica o con un médico y que te den tu dosis. Falta todavía mucho para eso, pero bueno, es un paso muy importante, y yo creo que la sociedad también debe entender que la cannabis tiene muchos beneficios medicinales para la alimentación, para el biocombustible, para la construcción, incluso porque para la economía es súper importante. O sea, cuando realmente salga toda la parte industrial que falta por legislar, va a haber una derrama económica para todo el país, para el estado de Chiapas, para todos. Es lo que la gente debe ver más allá del estigma de la marihuana, ¿no? De que la gente va a andar fumando en la calle. Eso no va a pasar. Simplemente los usuarios que hoy día piden esta ley, quieren estar tranquilos en su casa, poder fumar y andar en la calle sin que la policía los extorsione, ¿no? Entonces es algo que buscamos más allá de andar fumando en la calle. Entonces no va a pasar, y está comprobado que el índice de menores de edad ha disminuido en su consumo una vez que se ha legalizado. O sea, que entiendo que mucha gente, muchos padres tienen miedo de que una vez que se legalice, los hijos tengan acceso a la cannabis. Justamente esta ley es para poner límites a toda esta cuestión, que los adolescentes no puedan tener acceso a la cannabis tan fácilmente. Me preguntan también que qué diferencia hay entre la marihuana y el cannabis. ¿Es lo mismo? ¿Es solamente cambia el nombre? Cannabis sativa es como el nombre como específico de la planta. De la cannabis sativa sale la índica y la sativa, y también sale el cáñamo. Entonces, el cáñamo es la parte que contiene mayor porcentaje de CBD y tiene menor porcentaje de THC. El THC es la sustancia psicoactiva, por decirlo así. Entonces, lo que la gente debe entender, que también hay una diferencia entre la marihuana y el cáñamo. Ah, pero, o sea, si yo digo cannabis o digo marihuana, ¿estoy hablando de lo mismo? Exactamente. Pues ahí está, para las que me estaban preguntando, porque me dice,
me dice, me comenta aquí el chiapanecote que su pareja dice que aunque sea para uso medicinal, si lo consumes te vas a volver adicto. No, está comprobado científicamente que no causa adicción. De hecho, la cannabis se utiliza para algunos tratamientos de adicción. Es gente que tiene otras adicciones a otras sustancias. Incluso en Estados Unidos y otros países hay clínicas que se dedican a tratar adicciones a través de la cannabis, del CBD, porque ayuda mucho con la ansiedad y con muchas otras cuestiones. Entonces, eso es un mito que se ha, otro de los mitos que se dice de la cannabis, que es totalmente falso. Nadie se ha muerto por sobredosis de cannabis, eso no existe como tal. Cero personas han fallecido por sobredosis de cannabis porque no existe tal cosa. Bueno, no sé, yo también escuché que, por ejemplo, cuando ya se hiciera ley y toda esa cosa, ya te iban a dejar andar ahí con tu... No sé, ¿se consume por gramo? ¿Como la cocaína, no? O por... Digo, la cocaína creo que así la venden. Creo que la pregunta va a sobre qué cantidad vas a poder transportar, ándale, ¿no? O sea, ¿cuánto puedo llevar así en mi bolsa? Hoy en la actualidad solo puedes cargar 5 gramos, que eso es lo que te señalan los artículos del Código Penal Federal. Ah, ok. O sea, ¿qué pasa? Hubo un tiempo en el que estaban los dictámenes para sacar la ley, eso fue en abril más o menos, tenían la propuesta de subir ese límite a 28 gramos. Mucha gente se quedó con esa idea errónea, que piensa que ya puede transportar o que ya puede tener en la calle más de 5. Eso es incorrecto. Entonces, cualquier persona que te diga que puedes tener más de 5 gramos en la calle te está echando mentiras. ¿Están chulos? No vayan a agarrar más de 5 porque ya les llevó. Y sí. Puedes encuadrar en alguna de las cuestiones penales que marca el código y puedes pasarla mal todavía. Pero todavía sí, si están en la calle y tienen los 5 gramos o menos, ningún policía puede acusarlos de traer. O sea, mucha gente, muchos usuarios todavía viven con esa duda de que si un policía los detiene, aunque tenga menos, hay gente que por ceniza, por traer una pipa, los quieren extorsionar. Entonces mucha gente debe saber que tiene derecho a portar hasta 5 gramos. Ah, o sea, 5 gramos sería más o menos un cigarrito. Como 5 más o menos. Ah, lo que se entera uno. Oye, también me preguntaban que, o sea, digamos, que si la persona es menor de edad, pero pues obviamente sí la necesita porque tiene alguna enfermedad o todo eso, ¿se lo puede consumir? Por supuesto, ahí entraría dentro del reglamento de la cannabis medicinal. Justamente la señora Gálvez, la que te mencionaba, su hijo es menor de edad y tiene que darle medicamento o gotas para disminuir sus ataques epilépticos diarios. Entonces, sin duda, o sea, desde cualquier edad, siempre y cuando acuda con un médico, obviamente tiene que acudir con un médico. Eso, aunque no estuviera la ley, yo siempre les digo, vayan con un médico especialista en cannabis, porque no es nada más de comprar unas gotas y listo. O sea, tienen que saber con qué otros medicamentos va a chocar. La edad, el peso, todo tiene que influir en la dosificación. Entonces, o sea, hay un documental que se llama With the People, que está en Netflix. La gente que quiera saber más acerca de la cuestión medicinal puede verlo. En ese documental justamente tratan a puros niños que tienen tumores, que tienen cáncer, y en ese documental explican el proceso de los padres, cómo llevan y cómo es que llegan a la cannabis. El 100% de los padres llegan a la cannabis porque no encuentran una alternativa para ayudar, para poder curar a sus hijos. Entonces, en la cannabis mucha gente ha encontrado un apoyo o hasta una cura en ciertos casos de algunos padecimientos, ¿no? O simplemente controlarlos, ¿no? Estaba escuchando, no es que yo sea chismosa, ¿verdad? Estaba escuchando que tú das, bueno, pláticas, talleres, haces a veces círculos. A mí me surge una duda. No sé si, por ejemplo, si yo me reúno con mis amigos y a mí me gusta beber, pues todos nos ponemos a beber. No sé si en esos círculos que tú haces se ponen a fumar. Realmente la idea de los círculos de mujeres que hacemos, algunos son como muy específicos, algunos son como muy generales, círculos de mujeres. Lo que hacemos en los círculos de mujeres es como hablar de temas, por ejemplo, de cómo muchas mujeres lidian con el estigma de ser madres,
hicieron usuarias de cannabis, o de muchas madres que tuvieron algún padecimiento durante el embarazo y recurrieron a la cannabis para poder salir de este padecimiento. Tuve un caso de una chica en Playa del Carmen, porque a veces voy a dar charlas a diferentes uh-huh. partes del país, que ella tuvo un padecimiento, no recuerdo el nombre exacto del padecimiento, pero le hacía que vomitara 40 veces al día. Entonces no le estaba llegando alimento al bebé, y cualquier cosa que ella quería meterse al estómago no le bajaba. Entonces tenía un tratamiento médico y se apoyó de la cannabis para poder lograr comer algo, porque a su bebé no le estaban llegando nutrientes, y de hecho ella tuvo como déficit de vitaminas y proteínas, y hasta tuvo como, se le hizo un huequito en los dientes, así, porque necesitaba como bulimia, uh-huh. ¿ya? Ajá, entonces, pues, estaba alimentada al bebé. Entonces, como en esos círculos compartimos como ese tipo de experiencias, casos, por ejemplo, chicas de que, tuve un caso de una chica que llegó con su abuela, que es usuaria de cannabis la chica, y que su abuela no entendía, ¿no? Entonces llevó a su abuela al círculo y todos empezamos a platicar con la señora y hacerle ver que realmente su nieta no estaba mal, que simplemente era usuaria y que podía seguir haciendo lo que normalmente hace, ¿no? Me ha tocado casos de chicas que me dicen, mi mamá me cachó y me quiere sacar de la universidad, y soy muy buena en la escuela, voy muy bien, no faltan mis clases, llevo muy buenas calificaciones. Entonces ese es el punto donde te digo que ser usuarios de cannabis no te hace flojo ni nada, somos totalmente funcionales. Entonces, como en ese círculo compartimos todas esas experiencias, la parte sexual también, la parte de la cannabis y la sexualidad femenina se llevan muy bien de la mano, ayuda mucho en las relaciones sexuales, a las mujeres que están en la menopausia, en el embarazo, cuando hay endometriosis, en los periodos que tienes mucho, mucho dolor, también te ayuda, hay óvulos, hay muchas cosas, hay aceites, una infinidad de cosas que la cannabis nos ofrece. Ahorita que dices aceites, la vez pasada una muchacha me dijo que ella vendía CBD o algo así. No sé, ella me dijo que relajaba y no sé. Realmente no sé qué es, no sé qué contiene, pero ¿es legal venderlo? El CBD, o sea, es uno de los dos mayores cannabinoides presentes en la planta. Y es el que tiene la respuesta, o que sirve más para padecimientos, ¿no? Para toda la cuestión médica. No obstante, el reglamento médico de cannabis nos señala que los medicamentos derivados de cannabis pueden llevar THC y CBD, o la combinación de ambos. Esto quiere decir, el CBD sí tiene el efecto terapéutico, pero no solo es ese. No sé si me explico muy bien. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, como este niño que tiene epilepsia, necesita una dosis de THC, que la marihuana tiene más de 100 y tantos cannabinoides, el THC y el CBD son los más importantes. Entonces, este niño le requiere de THC porque tiene muchas epilepsias, si le das puras gotas de CBD no va a funcionar para su caso. El CBD que normalmente te ofrecen y te venden, que ya hoy día lo venden como si fuera marcas de que vas al súper y te lo encuentras. Sirve básicamente para el estrés, ansiedad, o sea, no más. Pero para gente que tiene un padecimiento más complejo. Más, ¿pero te relaja? Sí, te relaja. Lo que hace, todos tenemos, como decía el licenciado Manuel, tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, lo que hace el CBD es homeostasis. Si tus hormonas están muy altas, si tu algo que esté como alterado en tu organismo, lo que hace es regularlo. O sea, ahí no vas a sentir ningún efecto psicoactivo, porque lo que hace es regular lo que no esté en equilibrio en tu cuerpo. Como si te tomaras un té. Ah, bueno. Sí, o sea, a mí se me hizo un poco extraño y dije, si la marihuana no es legal, ¿por qué lo que extraen de la marihuana si lo venden como? Todavía me mandó un catálogo donde, no, que aquí tenemos bastante, si no es que dije, ¿por qué lo publicas así? Pero sí, o sea, y muchas preguntas también fueron acerca de eso, o sea, ¿es lo mismo el CBD a fumar marihuana? No. ¿No? No. Pero, por ejemplo, sí puedes fumar CBD. Ah, caray. Sí, las flores, porque como te decía, el cáñamo es de la misma especie de la marihuana, se da igual, se da un poquito más alto, hasta 2 metros o más. Y los cogollos también son los mismos, solo que esa flor, como decimos, ese cogollo, llega a tener 0.5, 0.3%, dependiendo de la variedad, hay otras que están un poquito más altas, pero te puedes fumar la flor como si fuera marihuana. Y lo que vas a sentir es el mismo efecto relajante, pero sin la cuestión psicoactiva, no vas a sentir la cuestión física. ¿Has fumado? Para
para México, para la regulación, para todo el sistema jurídico mexicano, cáñamo es cualquier planta de cannabis sativa con menos de 1% de THC, que es el compuesto psicoactivo. Para que te des una idea, la marihuana tiene, no sé, 15, 20, 25%, algunas hasta 28% de THC, es la parte que te pone... Es la molécula psicotrópica o psicoactiva. Pero la marihuana, ¿realmente qué es lo que causa en ti? O sea, porque como decías hace rato, ves a alguien en la calle y dice, ay, el marihuano. O sea, pero pues, la gente, perdónenme, pero esos marihuanos que vemos en la calle, pues son agresivos, no sé, hasta... dan miedo, pues, o sea, en cambio, no sé, vas a San Cristóbal, ves a un muchacho que está fumando marihuana, no tan loco como los de la calle. Exactamente. O sea, entonces, la marihuana, ¿realmente qué es lo que causa en el cuerpo? Yo nunca he fumado, entonces no sé. Yo creo que potencializa lo que uno es, ¿no? O sea, realmente saca a relucir lo que uno es. Si alguien es una persona violenta, si es una persona que tiene un historial de abuso de sustancias o de alcohol, pues claro que lo va a enervar, ¿no?, esta situación. Pero, o sea, hay que saber algo, el cannabis no es para todas las personas, ¿no? Hay gente que también puede tener ciertos padecimientos o ciertas enfermedades mentales incluso, de las cuales no está recomendado porque sí puede haber alguna contraindicación. Ah, o sea, totalmente. O sea, amamos la planta, pero siempre hacemos mucho énfasis en que la marihuana no es para todos, porque hay personas que tienen depresión o ansiedad. Si tienes ansiedad, no te recomendamos fumar. O sea, te recomendamos a lo mejor que vayas con un médico canábico que te dé unas gotas de CBD con la dosificación adecuada o THC con la dosificación adecuada, porque a veces en vez de relajarte, que te dicen, algunos como que te dicen, ay, ya fúmate un churro, ¿no? O sea, no es la solución para todo. O sea, como la señora que decías, a lo mejor a ella le funciona, pero a lo mejor a mí, por un ejemplo, que tengo depresión o otro padecimiento, me va a potencializar ese padecimiento y va a provocar otras cosas, ¿no? Entonces... O sea, no es como una buena compañía decir, ay, tengo depresión, voy a fumar mi churrito. No. O sea, puede causar algo... Sí, es como que cuando te metes una sustancia, debes ser como muy consciente de estar sano, tanto física como emocional y todo, ¿no? O sea, incluso hablando del alcohol, porque hay gente que está mal y toma unas cervezas y ya sabes, malacopea. Entonces, es exactamente lo mismo con la cannabis. Como lo decía el licenciado Manuel, potencializa lo que ya traemos adentro. Ah, oye, me están preguntando aquí. Dice, Paolo Pereira pregunta, ¿no hay muertes por uso excesivo, pero sí repercusiones mentales, o me equivoco? ¿Deterioro funcional de las habilidades cognitivas? No. ¿Se te mueren tus neuronas? ¿Sabes qué es lo que pasa? No hay estudios por lo mismo de la prohibición. La prohibición... no ha permitido que existan este tipo de estudios realmente, ¿no? Entonces, a partir de ahora que ya está abierto también el uso científico de la planta para generar todo este tipo de investigaciones, de protocolos de investigación, pues sería interesante saber, ¿no?, qué efectos negativos puede tener, pero hasta lo que yo sé es que no tiene efectos secundarios y es el beneficio que tiene frente a los medicamentos alopáticos, ¿no?, frente a los medicamentos que hacen las grandes farmacéuticas. Que el cannabis no tiene efectos secundarios. Pues es que sí, tiene razón, chulos. Ustedes también me preguntan esas cosas. Pues se supone que, o sea, sí, no se supone. Si es algo ilegal, ¿cómo van a hacer estudios? O sea, si estás haciendo un estudio ilegal. También me preguntan aquí, ay, esto no me lo sabían. Dicen que está circulando en redes que fumar las hojas del orégano seco da el mismo efecto que fumar marihuana. No sé, eso. Nunca he fumado orégano seco. La verdad, y no lo haría, no sé. No sé de dónde sacan eso. Sí. Yo creo que eso debe ser un meme o algo así. Sí, a veces circulan historias falsas, ¿no? Pues ahí está Martita Chula. No. No lo intenten. No lo intenten en casa. No agarren el orégano para ese tipo de cosas. Pues la verdad es que sí, o sea, a mí me dio mucha curiosidad y, como les digo, mucha gente me estuvo diciendo eso de, no, ¿por qué llevas a tu programa ese tipo de personas? Que es malo fumar, que, o sea, pero detrás de decir, ah, bueno, me voy a fumar un churro de marihuana, como normalmente se le dice, considero que hay muchísimas más cosas, o sea, creo
que hay, no sé, músicos, hay escritores. Artistas que se han inspirado a través de... No sé si eso les abre la mente. Hay ciertas, lo que mucha gente no sabe es que hay ciertas variedades de la cannabis, que por ejemplo, si dices, voy a hacer ejercicio y soy usuario de cannabis, me voy a fumar una sativa. Esa sativa te da energía. Y si dices, ok, hoy es domingo, no quiero hacer nada, quiero estar en pijama viendo películas, te fumas una indica y te relajas. Y en casa y estás tranquilo. Entonces, es como la falta de información que la gente tiene. Yo creo que la mayor parte de que nos afecta como usuarios es el miedo y toda esta campaña que esos estudios, por ejemplo, en la época de Ronald Reagan, se hacían estudios falsos, o sea, daba información falsa a la población para emprender una campaña del miedo. Y es justamente a lo que nos enfrentamos en México también, que es a ese miedo que tiene la sociedad. Pero yo quiero decirles que esta legislación es algo positivo, tanto para tener un control de lo que se va a vender, de lo que se consume, un control y una seguridad para los usuarios y para los menores de edad también, porque obviamente va a haber un control y ningún menor de edad va a poder comprar. Entonces lo que queremos es evitar que también con esta ley los jóvenes salgan a las calles y tengan, se relacionen con el círculo de delincuencia que está atravesando el país, ¿no? Entonces, legislar es algo positivo y también va a haber una derrama económica y eso es súper importante para todo el país, más allá de los estigmas. Yo creo que pues, son más como los papás a los que les da miedo, ¿no? O sea, si la venta de alcohol y de cigarros está prohibida a los menores de edad, yo creo que los papás han de tener eso en su cabeza de... Ah, no, si mi hijito llega bien bolo y está prohibido, ahora va a llegar marihuano. Yo considero que eso han de pensar, porque la mayoría de las personas que me hizo preguntas en Facebook y en Instagram eran personas ya adultas, grandes, señores que tienen hijos, y considero que eso ha de ser como el miedo de decir, no, mejor que quede ilegal la... Yo creo que deviene de una cuestión de la educación, ¿no? Y desde la casa. O sea, habrá que enseñarle a los hijos, digo, y cada padre de familia, cada madre de familia es muy respetable la forma en la que educa a sus hijos, pero enseñarles, ¿no? Demostrarles que hay cosas que no puedes hacer hasta cierta edad, ¿no? O sea, por eso hay un límite. Y ya cuando alcancen esa edad, pues ellos serán conscientes de saber si lo consumen, si no lo consumen, si les gusta o no les gusta. Pero creo que prohibir llama más la atención para los jóvenes, ¿no? Más en ese rango de edad de la adolescencia, que te dicen algo que no y tú quieres saber, pero ¿por qué no? Y ahora lo voy a hacer y lo voy a hacer mucho, ¿no? Entonces, yo creo que mucho va a tener que hacerse mucho trabajo en casa y es lo que nosotros estamos haciendo en este tipo de espacios, ¿no? Tratar de quitar el estigma, porque es un tema relevante, tan relevante que la Suprema Corte tuvo que meter las manos ahí, claro. ¿No? O sea, es algo a nivel nacional. Es una libertad, es el hecho de que papá gobierno, de que un estado, pues no te tenga que decir qué puedes y qué no puedes meterte al cuerpo, ¿no? ¿En cómo Estados quieres Unidos desarrollarte? ¿Está permitido? En varios estados, a nivel federal no, pero hay varios estados como California, Nueva York, en los que sí está permitido. Y la gente está normal. Ya casi la mayoría de estados están legales en Estados Unidos. Y se ha comprobado que pues no incrementa el consumo, no van a haber nuevos usuarios. Porque los usuarios que ya somos usuarios, vamos a salir simplemente de closet, vamos a salir a comprar libremente. No quiere decir que va a haber nuevos usuarios, simplemente los que ya somos, vamos a tener la facilidad, la tranquilidad de poder salir a los dispensarios a comprar. Porque mucha gente hoy día es profesional. Y tú sabes, o sea, decías de Luisito Comunica es usuario de cannabis, pero uh-huh. No lo dice porque afecta su imagen. Entonces, uh-huh. Existe mucha gente, muchos profesionales, mucha gente que tú puedes ver y que ni por acá te pasa, y es usuario de cannabis. Entonces vivimos en una sociedad y muchos de los usuarios vivimos escondidos todavía. Entonces no quiere decir que no hayan tantos usuarios, sino que la mayoría viven escondidos. ¿Ustedes están casados? O sea, no ustedes, o sea cada quien por su rumbo. No, yo no. ¿No? ¿Tú? Yo sí. ¿Y tú fumas? ¿Tú consumes? Yo consumí, sí, yo la probé en la universidad y alguna vez sí consumo. ¿Y tú? Sí. O sea... ¿Vive sola? Digo, porque por ejemplo, si yo fumara, mi mamá ya casada, mi mamá me cachetearía. Sí, yo fumo. Porque mi mamá tiene pues ese pensamiento de que el que fuma marihuana es marihuano. Sí, yo llevo fumando como usuario de cannabis como 15 años. ¿A qué edad empezaste? A los 18. A los 18, compré la mayoría de edad, empecé
y fue a vivir a Ciudad de México y estudiaba, trabajaba y era usuaria de cannabis. O sea, mientras trabajaba y estudiaba, era usuaria de cannabis y saqué mi carrera adelante en ese tiempo. Y eso es lo que queremos darle a entender a la gente, que somos gente funcional, ¿no? Porque el hecho de que sea usuaria de cannabis quiere decir que no hago nada de mi vida, ¿no? Y hoy día decidí dedicarle todo mi tiempo a este proyecto de Mujer Canábica y trabajar también en las comunidades, que tenemos otro proyecto que se llama Frente Canábico del Sureste. Estamos buscando capacitar y brindar información a las comunidades, a los ejidos, a los pueblos originarios, para que ellos puedan entrar al negocio del cáñamo eventualmente y apoyar a las comunidades y a toda la gente que ha dejado el campo en el abandono porque no recibe el apoyo suficiente, darle una alternativa de cultivo que puede ser el cáñamo para reactivar estas tierras. Oh. Oye, si yo quisiera tener una plantita en mi casa, no más por tenerla, no para hacerle nada. O sea, ¿sería ilegal? No es ilegal si pides un permiso a Cofepris. Voy a hacer la analogía que he utilizado muchas veces, es un derecho que ya está reconocido. Desde el día de ayer ya está reconocido el derecho al uso lúdico o adulto del cannabis. Ya, la Suprema Corte lo declaró así. Pero necesitas un permiso, es como conducir un vehículo. Tú vas, pides tu licencia. Puedes manejar el coche sin licencia, pero si te llega a agarrar el tránsito y no tienes licencia, vas a meterte en una bronca. Es lo mismo, vas a poder sembrar, vas a poder consumir. Pero si no tienes la licencia o el permiso, estás cayendo en un delito. Pero ya esa tenemos licencia no se le da a cualquiera. Sí, o solo vamos a tener que acreditar ser mexicanos, ser mayores de edad, tener RFC, y con eso podemos iniciar el trámite. Lo pueden hacer con la licencia de Manuel, llevarlo a cabo los trámites. Cualquier duda que tengan también, si quieren emprender un negocio desde la parte legal, también lo pueden checar con la licencia de Manuel. Oye, ¿qué te dio como para decir, bueno, voy a estudiar la licenciatura en Derecho y luego decir, me quiero especializar o quiero defender esta parte del canal? O sea, ¿de dónde yo soy egresado por la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla, especialista en Derecho Laboral, pero desde el año 2017 que empezó toda esta cuestión del cannabis en México, fui prestándole un poco de atención hasta el año pasado materializar, ¿no? Un poquito ya aterrizar estas cuestiones de cannabis, y pues viendo todo lo que se ha aperturado en el país, creo que es un área de oportunidad, porque pues también hay mucha gente interesada en meterse a la industria, o hay gente que quiere empezar a ejercer sus derechos, y lamentablemente hay mucha desinformación en redes sociales, ¿no? Entonces, sí, bastante, como la hoja de orégano seco. Eso, por favor, no lo consuman, no saben si les puede pasar algo, capaz sale peor fumar eso. Por favor, no crean todo lo que ven en redes sociales, de verdad, no lo crean. ¿Y tú estudiaste? Pedagogía. ¿Y de dónde salió esto de decir, o sea, voy a defender el cannabis? Pues, primeramente porque soy usuaria de cannabis. Después porque me tocó estar una temporada en Estados Unidos y me tocó toda esta parte cuando empezó a hacerse legal en California, empezó toda la cuestión del cannabis medicinal y empecé a ver la variedad de productos, la variedad de oportunidades que hay en la industria de la cannabis y también me tocó vivir mi realidad como usuaria, como mujer, luchar y vivir con el estigma de ser usuaria desde mi familia, por ejemplo, de salir del closet con mi familia, hasta en la parte laboral, ¿no? Hasta en la parte médica también, porque como usuarios de cannabis siempre debemos informar que somos usuarios de cannabis, porque eso es súper importante, nunca lo oculten a un médico, porque depende, de ahí puede depender muchos factores, ¿no? Por ejemplo, una anestesia, deben saber que eres usuario, porque puede complicarse la situación, deben ser conscientes los médicos. Entonces, a partir de eso, decidí crear esta plataforma para luchar contra el estigma. Y desde ahí también, como justo en 2017 empezó como todo esto, se vino haciendo más grande. Hoy día muchas mujeres están haciendo activismo canábico. Te digo que es gracias a la señora Galvez, se logró la ley de cannabis medicinal. Está Sara Snap, está Lorena Beltrán, está la senadora Jesús Rodríguez, muchas mujeres, Patricia Mercado. Muchas mujeres hemos impulsado esta ley que queremos que un día se convierta en ley de cannabis industrial y para negocios, ¿no? Entonces las mujeres tenemos un papel preponderante en este activismo canábico realmente. Pues también llegué a escuchar cosas así como, si quieres tener hijos no estés fumando marihuana porque, o sea, no vas a lograrlo. ¿Tiene algún efecto
digo, en las mujeres, pues. Científicamente, como decía el licenciado, no hay algo que nos demuestre eso, tampoco lo contrario. Entonces, pues hay que investigar primero, hay que dar la oportunidad a los investigadores que hagan eso, pero desde la parte experimental y de testimonial, no he recogido ningún testimonio. Es más, he recogido testimonios de personas que han logrado un embarazo gracias al CBD. Entonces, porque el CBD tiene un poder desinflamatorio muy fuerte. El CBD se utiliza en la parte deportiva, muchos deportistas son usuarios de cannabis, de boxeadores, de la UFC, se quitó la lista de sustancias prohibidas de la NBA y de la NFL, de la UFC y varias asociaciones deportivas. Entonces realmente hay mucho beneficio de la cannabis. Entonces sí, no se tienen esos datos tan específicos si afectan o no en la fertilidad. Eso yo creo que ya es más como de las abuelitas que te dicen, no, estás fumando cosas, porque aquí nos dicen, legal o no, antes que nada, el respeto a los que los consuman y a los que no también. Mucho respeto y amor para todos, banda. Así pues es. La neta es que sí tienes razón, amigo, o amiga. Claro, amigo. Por eso tenemos que recordar que el uso lúdico, se han establecido reglas bien específicas, ¿no? No puede ser en vía pública y no puede ser frente a personas que no te hayan dado su autorización o menores de edad. Tampoco vas a poder manejar vehículos o maquinaria pesada bajo los efectos del cannabis. Bueno, yo creo que es normal y considero que la gente ya lo ha de entender así, ¿no? O sea, es como que estoy bien bolo y agarro un carro, cualquier carro que sea, pues no es una buena combinación. Podría sonar común o lógico, pero pues muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, eso sí. O sea, lo acabas de decir, hay mucha gente que maneja en estado de ebriedad. Sí, sí. Hasta cierto punto yo creo que llega a ser más dañino consumir alcohol que consumir cannabis. Por ejemplo, si no eres usuario de cannabis, ¿qué pasa cuando fumas? Bueno, pues el efecto secundario, digamos, es que vas a tener como la boca seca, vas a tener hambre. Ese es el único efecto secundario que podrías tener después de fumar. Realmente no pasa nada más, o sea. ¿Y por qué bajan de peso si da hambre? No, es que eso es un mito, es un mito. Es un mito, o sea, no porque, o sea, te da el monchis y quieres comer algo, entonces. ¿Qué es monchis? te da hambre después de fumar. O sea, que se te pasa. Ajá. El efecto. Porque se te baja la glucosa y quieres como comer algo dulce, algo así, que te da hambrita, ¿no? Entonces, cuando la gente que ha tenido malas experiencias con la cannabis, estoy seguro que mucha gente que ha tenido mala experiencia es porque lo ha combinado con el alcohol. Entonces, no hay que combinar las sustancias. De hecho, no hay que combinar las sustancias. Pero, es como cuando te da la pálida. Sí, ay, ya lo había escuchado por ahí. Te da la pálida y lo que haces es que se te baja el azúcar y si les da la pálida, no se asusten, va a pasar, tomen agüita, duérmanse, no se resistan, no van a morir. A ver, ven, todo con medida también. Todo con medida. No creo que quieran andar ahí, pues sintiéndose pálidos acá ratito, ¿verdad? Pues chulos, la verdad es que tengo muchísimas dudas todavía, pero pues yo creo que eso ya lo voy a platicar con ellos, porque se nos acabó el programa. A ver, ¿dónde te podemos encontrar en redes? Cuando haces, ¿quiénes pueden asistir a tus círculos? Okay. Próximamente tenemos un taller, va a ser el 23 de julio y 24 de julio, 23 en San Cristóbal y 24 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos un taller de extracción para elaborar aceite de THC. Esto lo pueden utilizar para la cuestión cosmética, jabones, cremas, ungüentos y demás. Y también tenemos extracción con rosin, es la parte recreativa, que también es una parte que queremos hacer llegar a la gente. Y las instrucciones están en Mujeres Canábicas en Facebook y en Mujer.Canábica en Instagram. Perfecto. Y a ti, digo, ¿qué tal a alguien se le ocurre, así como yo, que quiero comprar o quiero adquirir una plantita nomás de adorno? ¿Dónde te podemos encontrar? Claro, sí. Yo estoy apoyando con todo lo que son las trámites de las autorizaciones sanitarias anti-COFEPRIS para uso adulto, uso medicinal e incluso uso industrial del cannabis. En Facebook en Abogado Verde y en Instagram en Abogado Verde 420.
Ah, hasta tiene el 420. Ah, eso lo escuché con el babo. Chulos, pues la verdad es que muchas gracias por haberse conectado. Y a ustedes dos, de verdad, muchas gracias. Porque a mí me sacaron de un montón de dudas. Y para que ustedes también sepan y sean responsables. Cualquier sustancia que quieran meter a su lindo y hermoso cuerpo, con responsabilidad, por favor. Si tienen dudas de cualquier cosa, ya saben que pueden encontrar aquí a Mujer Canábica o Mujer.Canábica. Y pues el Abogado Verde. Pon Abogado Verde y les prometo que es el único que les sale. Así me salió a mí. Muchísimas gracias por haber estado aquí, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y obviamente, muchísimas gracias al periódico Ultimatum por dejarnos utilizar este espacio que pues está hecho para ustedes. Recuerden la responsabilidad ante todo. Cualquier duda, aquí los tienen. Ya dejamos ahí sus redes sociales. Aparte de la responsabilidad, seamos un poco empáticos y no estemos con esos tabúes en la cabeza diciendo ¡ay, es de marihuana! Porque hasta se escucha feo que les digan así. A mí esa palabra me da risa, pero pues también es un poco denigrante que tú vayas bien feliz por la calle y nomás porque que consumes cannabis ya te anden ahí poniendo algún estereotipo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, nos vemos el próximo viernes en punto de las 5:30 o 5:40 por si se me hace tarde, ya lo saben. Gracias, chulos, gracias a ustedes dos. Y cualquier cosa ya saben dónde encontrarlos en redes sociales. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.